Mira, vamos a la pantalla del juego para que ¿Dónde es? lo pero ¿Dónde veáis voy? cómo empieza esto. Juego este es raro, pero está bastante guay, ¿eh? Voy a poner un poco más de volumen. Maldición, ¿dónde You are estoy? awake, just in time for the ritual. We'll have a use for you so very soon. Yo esto ya lo he jugado, pero por volverlo Don't a try hacer. anything Ya funny está. or you'll end up like one of your friends. Perhaps I should check on him again. All that fresh blood, that must have drained by now. Uy, qué malo. Qué hijo Curses. puta. Doesn't look like we won that fight. I need to get out of here before this bastard returns. Looks like my shackles are rusted to the core. Se va moviendo por turnos. En esa. No sé, de muchas maneras. Arrastrando un objeto con el mouse. Clic derecho. Combinación. Ta, ta. Alt clic izquierdo. Ah, vale. Aquí. Bueno, poner al. Eso no lo sabía. Vale. Nos quitamos las cadenas. Las tiramos. Your bad feeling was spot on this time. They Pobre didn't Luke. search him. Bad move. No offense, buddy. Bueno, le cogemos. Tiene un trocito de pan, agua y unas ganzúas. Nos lo ponemos en el inventario. Estás padeciendo hambre y sed. Cuanto más intensas sean estas necesidades, peor será tu estado general. Vale, para saciarte, ubica el cursor sobre tu agua y tus alimentos y abre el menú. Luego elige comer o beber según corresponda. También debes usar objetos rápidamente presionando la tecla Alt, clic izquierdo. Vale. Vale, tenemos que abrirlo con la ganzúa. I'm not alone, survivor. Got to arm myself and find the rest. A ver, vamos a coger la barra de hierro, que la vamos a necesitar ahora como medio de arma. Vamos a equiparla. Rompemos eso. Vale, las ganzúas no se gastan, ¿no? Usos 3 de 3, no. Es una gilipollez porque lo que tiene es eso. La mierda de las cadenas. Bueno, para que veáis cómo funciona más que nada, ¿eh? Tratar, así. Abrimos a este. Otro mierda de cadena. The cages are unlocked and blood trails are fresh. Looks like everyone was. Seems like I was the only one to be left in the dungeon. Pues no dentro de mucho le van a meter nuevas armas, que van a ser la ballesta y lanzas. Y aún una manzana. Vamos a cogerla. La hemos pillado, ¿no? Sí. Van a agregar más contenido al juego, que puedas personalizar el carácter, o sea, en plan, caracterizar a tu personaje. Por lo que he leído. Bueno, Stone Shard es un juego por turnos en el que casi todas las acciones usan un turno, ¿no? Bueno, pues. Que sí, ahora os lo digo yo. Mientras yo me muevo, él también se mueve, ¿no? Yo me muevo una vez, él también. Y bueno, el combate funciona así. Mira un anillo, el anillo de oro, que nos da 5 de energía, poder mágico. Y a tomar por culo. Ponemos el anillo. Vamos a esperar a que venga este. Avanzamos ahí y le pegamos. Hijo puta, ha esquivado. Y bueno, vamos subiendo experiencia y patatín patatán. Vamos a ponernos el puñal del también ahí. Una remolacha. ¡Coge la remolacha! El personaje. Esta es la barra del estado del personaje. Uy, estoy escuchando. Uy, espérate, que quité. Que tenía ahí un poco de audio puesto. Perdón. Bueno, aquí te eso, de quién es, o sea, te habla de quién es la persona.
A qué se dedica, bueno, esto no, todavía no lo sé, la verdad, para qué sirve. Aquí es como te debes de curar, o sea, aquí ves el estado de salud de las distintas partes de tu cuerpo. El estado actual de esta parte reduce tu límite de vida a un 4%, flipa, chaval. Y bueno, aquí los distintos tipos de daños y todas las cosas que tiene el personaje, el combate, ¿no? O sea, el daño de arma, la oportunidad de golpear, de esquivar, de bloquear, todo este tipo de cosas. Que va cambiando según el equipo que te vas poniendo. Bueno, la supervivencia. Coño, está bien alto eso. Las resistencias que tiene. Sí, esto está brillando porque he tirado ahí las cadenas oxidadas. O sea, bueno, hay unas cadenas oxidadas ahí tiradas, perdón. Cerramos esto. Dame un segundo. Porque no sé por qué está saltando la alerta del bot y no está saliendo en el chat. Qué cosa más curiosa. Qué cosa más rara, tío. Abrir cerradura. Led to death. Such a foolish way to go. Looks like there is a trap. I have to take a look around unless I want to share his fate. Vale, nos han dado una habilidad que es para descubrir trampas ahora porque nos ha avisado, porque si no, luego te las vas a comer sí o sí. Pues como no las veas, como no salga algo que sepas que hay ahí una trampa, te la comes. Damn, I forgot about my leg. Hurts more and more. I need to find something to treat the wound before it festers. Te tienes que ir curando. Es muy completo el All juego these este, tío. boxes will surely find some. Muy, muy completo, tío. Muy chulo. Y también muy poco conocido. Cosa que es lo que más me raya, porque no lo entiendo. Pero es un juego de rol muy, muy guapo. Estos son férulas, ¿vale? Estos ungüentos. Las vendas para cortar las hemorragias. Un antídoto por si me enveneno. Y el inhalador de marihuana, pues. Aquí está todo explicado. Este curioso contiene son tóxicos. Vale, más 5% a la cordura. Resistencia al dolor. Me quita dolor, pero me da intoxicación. Sufrida por una parte del cuerpo. Solo puede aplicarse en partes del cuerpo heridas. Vamos a ver. Ahora te lo dice. El exánima. Exánima. ¿Ha jugado al exánima? Ese no era uno de que tenía un combate bastante chungo. Es que no sé si es... me estoy confundiendo de juego. A todo esto, ¿qué tal se ve el juego? Que no sé qué tal se ve con esta resolución. Si lo estáis viendo bien o se ve raro. Sí, vale, pues ya sé qué juego es. No lo he jugado. De hecho, encima, fíjate, qué curioso que hayas dicho lo de Samira, porque lo he estado viendo hoy el juego en Steam. Que no sé por qué razón me ha llevado a él y me ha acordado. Digo, hostia, tío, es verdad, este juego. Uf, se ve un poco raro. Se ve un poco raro. Un momento, voy a cambiar la resolución. Porque se ve bastante raro esto, tío. Cuando el estado de una parte del cuerpo cae por debajo de cierto límite, esta parte estará herida. Además, cuanto peor sea el estado de tu parte, menos vida máxima tendrás. O sea, la barra gris es la vida máxima y luego la vida que tienes. Primero deberías recuperar la vida.
Y elige la opción aplicar férula. Bueno. Un segundo, ¿vale? Que no sabía que se estaba viendo tan mal el juego, tío. Hostia. Pues tenemos un problema, no me lo deja cambiar desde aquí. Uf. ¿Me lo guardará? ¿Y cuál es el último esto de guardado, tío? Joder, me va a joder ahora, ¿eh? Voy a disculparme, lo siento, no me he dado cuenta antes que se ve tan mal. El juego no se ve así como lo estaréis viendo, ¿eh? Disculpad, lo siento un montón, tío. Coge la barra esta. La vara da uno de daño arcano, aparte de daño de golpe aplastante. Luego el escudo, el hacha, el mandoble, el arco con las flechas y la espada casera. Bueno, no tengo sitio. Espérate, lo voy a ordenar a ver si puedo. No, joder, qué putada. Bueno, espérate, a ver. ¿Qué me puedo poner primero? Bueno, puedo ir con el mandoble. Si no. De momento. A ver si ahora cuando avance encuentro alguna cosa de que se guarde la partida y pueda cambiarlo. Es que se ve raro. Es que no, yo no me he dado cuenta, tío. No me he dado cuenta. Es una putada. Ahora porque me ha dado por mirar la ventana donde se ve mi transmisión. Que veo que se ve raro, tío. El puñal, paso del puñal. Ha subido de nivel. Bueno, esto lo hacemos ahora. Mira, va. Voy a salir un momento, ¿eh? Yo creo que estará guardado ahí. Lo voy a poner a 1920 por 1080 normal, a ver si se ve así bien, ¿vale? Vamos a probar. Sí, hombre, ahora ha cambiado, ha cambiado. Oh, no, tengo que empezar otra vez. Ah, venga, voy a ir a toda hostia, ¿eh? No voy a, o sea, ni textos, ni pollas, ni hostias, ni nada, ¿vale? Voy a ir todo lo rápido que pueda. Paga, que sí, aquí viene patatín, patatán, para abrir un bombán, abrir cerradura, coge que sí. No me la cuentes, tío. No, eso no hace falta romper, vamos para la puerta. Lo siento, no me he enterado, tío. Normalmente yo es que juego los juegos en 2560 por 1440. Vale, y tengo justo esa ventana del juego, la tengo en medio de la pantalla y luego tengo aquí el OBS a la izquierda mía, a mi izquierda, y a la derecha tengo el navegador. Y el navegador lo que tengo puesto es la ventana de Twitch. Sea, el modo... Hostia, le está pegando con los puños, bien hecho. Se me ha ido la pinza, tío. Continuar, tal. Desarmar. Fuera. Pasamos. Que sí, venga. Cogemos el cinturón, nos lo ponemos. Boxes, 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 boxes. Cogemos el jugón, cogemos los zapatos de viaje, cogemos todas las putas armas, no, no me deja claro. Quitamos esto, nos quitamos la barra, nos quitamos el puñal, hemos dicho, me pongo aquí tal, el jugón, los zapatos. Hostia, el anillo, tío, espérate, mierda, no he ido a por el anillo, joder, soy gilipollas. Se me ha olvidado coger el anillo. Estaba aquí abajo.
O lo tenía uno de estos. A ver. El de aquí arriba. ¿Quién pollas tenía el anillo, tío? Ahí. Este. ¡Hostia, es distinto! Nunca me había salido el anillo de plata. De vida, efectividad de las curaciones. Antes era el anillo de oro. Qué curioso. También tienes unas cadenas en el inventario. Quizás el loot... No, el loot... sí, bueno. No, no las tengo. Ah, sí, es verdad. Sí, tienes toda razón. No me las he quitado. Muy bien visto, tío. Joder. Ni me he enterado, tío. Me tengo que curar ya porque... Dolencia de hambre y de sed. Que no he bebido ni he comido. He pasado del tutorial completamente, tío. Era alt, clic izquierdo, comemos, bebemos. Férula. Joder. Continuar. Vale. Usar. En la pierna derecha, vale, ya está curada. Un inhalador de éter. O sea, cuanto menos vidas tengas, mayor será tu límite de dolor. El dolor reduce la efectividad de las curaciones. Incluso puede matarte si llega a un nivel lo suficientemente alto. Puedes aliviar el dolor con una variedad de analgésicos, como por ejemplo un inhalador de éter. Vale. Se está curando. No voy a meterme lo del inhalador. Creo que no es necesario, ¿no? Herida leve en la pierna, estabilizada. Esto ya se pasará con el tiempo. Y chance de golpear débil, efectividad de las curaciones y daño recibido más un 10% con el dolor, joder. Es curioso. Luego tienes esta otra vista, que es para poner aquí otras armas. De hecho, ahora que me acuerdo, no hemos cogido el arco y las flechas, que las voy a pillar. Me voy a esperar a curarme a tope. No, vale, ahí viene este gilipollas. Vale, llevo el arco puesto. Uah. Joder. Hombre, si le das, yo te lo agradeceré. Dios, que no le ha dado ni una. La madre que lo parió. Qué cosa más mala, tío. No le ha, no le ha dado ni un puto golpe, tío. ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta! ¡Que no le ha dado, tío! ¡Que no le daba! Un golpe, tronco. Vale, ya, se nos ha pasado lo del dolor y toda polla, ¿no? Sí. Vamos para aquí abajo, cerrado, abrir cerradura. Bueno, aquí empiezan ya los hechizos. Quizás el usa. Pues sí, pensé que no, pero ya veo que sí, que es aleatorio. Empezamos a coger alcohol, lo que a mí me gusta. Esto no sé para qué vale. Es para vender, sin más. ¿Qué vamos a encontrar ahora? Muchas cosas. Vamos a encontrar muchísimas cosas. Y no tenemos hueco para todo en el inventario. No voy a coger el reloj de arena. Bueno, el libro lo tienes que leer. Y cuando lees un libro, se te desbloquea lo que puedes aprender. O sea, ahora lo explico cuando entre en lo de las habilidades. No. No. Por ejemplo, yo no sé usar magia, ¿vale? He subido de nivel. Tienes los árboles bloqueados, salvo por alguna cosa haya algo que esté desbloqueado. Ahora lo miramos. Entonces, con estos libros, cuando los lees, digamos que desbloqueas esa rama en el árbol de habilidades, o sea, desbloqueas eso en el árbol de habilidades, sin más, me he repetido, lo siento. Y luego ya con lo que subes de nivel puedes asignarle puntos ahí, ¿vale? Bueno, hola, potencial aprendiz, no nos conocemos, pero supondré que como has abierto este tomo, deseas aprender el antiguo arte de la piromancia. Este arte que logré dominar después de muchos años. Van a meter más magias también, lo han dicho.
Prefiero no revelar mi identidad. Lo único que necesitas saber es que ocupo un alto cargo entre los magos de fuego y que como nuestro círculo condena a quienes comparten conocimiento con personas ajenas, me veo obligado a actuar con el secretismo. Pero a pesar de todas las restricciones impuestas sobre mí, siempre he deseado no solo dominar la llama, sino también, como los dioses de antaño, iluminar el resto del mundo. Presta atención, nadie más compartirá este conocimiento contigo. Bueno, vamos a darle a lo de las habilidades. Es aquí, lo de las capacidades. Vale, aquí es donde está lo de las habilidades. No se sube por usarlas. Entonces, ves que están todas bloqueadas, ¿no? Es porque no tengo ni puta idea de geomancia. De piromancia sí, porque me acabo de leer su libro. Y ahora puedo coger esta habilidad. De atletismo está bloqueado. Esto está todo bloqueado. Todo bloqueado. Vale, incluso la maestría de la magia y esto, yo creo que supongo que es porque es el prólogo y todavía no está. ¿Vale? Luego, utilidades básicas, pues aquí parece que sí que tienes cosas, debido a la clase a la que es el personaje. ¿Vale? Debido a su clase. Que es en plan un rastreador. Entonces, yo creo que por ser rastreador, pues tiene lo del desuello, por ejemplo. Y lo de encontrar, examinar el entorno para encontrar trampas. Conectan con objetivos desprevenidos, siempre serán golpes críticos. Una pasiva, qué guapa. Varita, bastones, escudos. ¿Ves? Está todo bloqueado, todo, todo, todo bloqueado. Yo hasta que no tenga algún libro o algo que me desbloquee eso, no puedo asignarle puntos de habilidad. Entonces, ahora lo único que se lo puedo poner sea lo de la piromancia. Entonces, bueno, estamos en el nivel 2 y podemos subir dos puntos por aquí de alguna movida de estas y luego un punto en las capacidades, ¿vale? Subes de eso, subes de nivel, te dan, yo por lo que he visto hasta ahora, solo dos puntos para subir las capacidades, o sea, perdón, las, bueno, lo típico, ¿no? La fuerza, agilidad, percepción y tal, y luego te dan un punto de aprendizaje para desbloquear en las distintas mierdas. Me he explicado genial. Puedo ser profesor. Daría clases de puta madre. Bueno. Chance de bloqueo, el poder de bloqueo, el daño al cuerpo a cuerpo y el daño a la armadura. Voy a contratar. Esquivar la chance de contraatacar, la chance de golpe crítico, de tu dominio de cerraduras y trampas. Y le voy a dar uno a agilidad y otro a vitalidad. Y vamos a desbloquear este hechizo porque es que lo tenemos que desbloquear, sí o sí. Ya hemos visto esto, ya hemos visto eso. Podemos ir por ahí. Sí, es que solo podemos ir por ahí. Vale, ahí viene. Mira, aquí tenemos un libro de algo más. Vamos a tirarle el hechizo. Bueno, le podía dar con el número 2. ¡Ey! Le he cerrado la puerta. ¡Hola! Toma, te pego detrás de la puerta. No me has visto, soy invisible. Vale, vamos a ver de qué es ese libro. El libro Monacal. Un pesado libro viejo con no sé qué leer. Tres de cosecha. Nuestros hermanos trabajaron arduamente hoy. Espero que la próxima cosecha premie nuestro esfuerzo, como ocurrió antaño. Con algunas temporadas abundantes más podríamos ahorrar el oro suficiente para arreglar nuestro. Hostia, qué susto me da la música, tío. Nuestro deslucido claustro. La paciencia y la diligencia son las virtudes máximas realmente. Cinco de cosecha. Caída la noche, el hermano Albert contrajo una repentina fiebre. Su temperatura corporal es tan alta que quemó mi mano. No sé cómo ocurre, cuál podría ser la razón de este mal. Quizás trabajó bajo la lluvia. No sería la primera vez que lo hace. Dejé a algunos de nuestros hermanos cuidándolo y mandé buscar un sanador en Mansir. La curación de esta dolencia no debería requerir más que un cataplasma de hierbas y una oración honesta. ¡Claro que sí, joder! Una puta oración lo cura todo, tío. Y una página de diario. Vamos a leerla también. 10 de cosecha. Las miasmas de esta dolencia terrible ya contaminan todo el monasterio. La mitad de nuestros hermanos están delirantes. Están repletos de costras y forúnculos. Están repletas de forúnculos. Forúnculos. Con sangre escapando por los poros de su piel.
y no hay nada que podamos hacer para aliviar su sufrimiento. Declaré la cuarentena y dispuse que todos los que presenten síntomas sean encerrados en las catacumbas. Sin embargo, temo que todo sea en vano. El resto se enfermará en los próximos días. Huestes, denme fuerzas para perseverar y salvar a nuestra congregación. XD. Tal cual estaba así escrito, en precioso latín, XD. Otra puta nota. Vamos a leerla. 14 de cosecha. Hoy, todo el vecindario se reunió frente al monasterio. El sanador había llevado la enfermedad a Mansir. Los ojos de esas personas estaban llenos de sangre. Estaban irremediablemente enfermos. Prohibí la salida del monasterio. Intentaron entrar a la fuerza. Algunos de nuestros hermanos perdieron la vida, pero logramos hacerlos retroceder de las rejas. Cuando noté que la horda quemaría el monasterio con nosotros dentro, tuve que abolir la cuarentena y todos, hasta los sanos, fuimos a las catacumbas. La verdad es que fue de mal en peor. Vamos a romper cosas, a ver qué encontramos. Vale, no tenemos nada. A ver la librería. Tratado de geomancia. Mi diario de viaje de Bless. Permite aprender los siguientes hechizos geománticos. Roca rúnica, armadura de piedra y runa de degradación. Un diario bastante católico. Ah, no. Hostia, madre Dios. Madre Dios. Yo ya leo lo que me da la gana, tío. Católico, ¿sabes? Digo, ¿what? Caótico. De un lingüista que daba clases en Bring hace un siglo. Muy probablemente esta sea la lectura más fascinante de todo. Es que vienen las rocas gigantes. En esta aún pueden verse varios monumentos construidos con roca finalmente cincelada. ¿Qué forma de cincelada? Algunos cincelados completos de inscripciones. La lluvia y el viento. Pero algunos fueron muy bien observadas. Estoy intentando saber una beta anotada. Así lo que había. Interpretar este. Solo espero que si yo no lo logro, al menos sea mi descendiente, que me puedan descifrarlo. Bueno, al parecer me había desayunado. Pero es la regada. Vale, ok. Nada, lo cogemos. Bueno, espérate, le dio. Los pergaminos de revelación. Esto está guay. Cuando encontremos equipo que esté oculto, eso no nos va a servir. Y a ver, vamos a leer la última nota. Hostia, los ojos se me hinchan de sangre, gotean sobre el pergamino. Estamos acabados. En estas funestas profundidades el tiempo corre de otra manera. Ya perdí la cuenta de los días. ¿Cuándo abandoné mi celda por última vez? ¿Hace unas horas? ¿Un día? ¿Una semana? Creo que soy el único que sigue vivo. Una terrible... Terribles visiones me atormentan cada noche. A medida que se consume la luz de la vela. Unas figuras sombrías salen de la oscuridad. Sus persuasivos susurros me enloquecen. Las huestes hacen silencio. Las huestes no oyen nuestras oraciones. Las huestes no nos abandonaron. ¿Cómo reunir las fuerzas para afrontar esta tentación? Romper mi juramento. Una cura. Lo único que pido es una cura. Una cura, una cura, una cura. Solo quiero una cura. Una cura, una cura, una cura. Solo pido, quiero una cura. Una cura, una cura. Solo quiero, pido una cura, una cura, una cura. ¡Ey! ¿Qué pasa, Ceren? Al final has caído, ¿eh? Sí, me he comprado... Es que hoy me he comprado varios juegos, tío. He estado probando... Hoy es día de probación de juegos. Llevo ya un par de ellos, con este 3. Bueno, ya jugué el prólogo hace ya tiempo. Pero al final sí que me lo he comprado, tío, porque es que se ve guapo. Además que estuve mirando hoy lo que tienen pensado hacer en el desarrollo y pinta bastante guapo, tío. Le van a agregar cosas muy chulas. O sea, le van a meter muchísimo contenido en este año y luego en el siguiente también van a hacer nuevas cosas. O sea, le van a estar dando mucho cariño, tío, al juego. Ya se bugueó. ¿Cuáles han caído? Pues mira, ha caído uno que le he jugado un rato y he pedido ya el reembolso, ¿vale? Es el Hunt Down, se llamaba Hunt Down. En plan que es en 2D, como de plataformas y de acción, así rollo muy retro. Lo he devuelto porque se ha petado dos veces, tío, en menos de media hora. Yo creo que era por el mando. Parece ser que el juego... O sea, a ver, se puede usar con el mando.
Pero parece que en algún momento, tío, se le iba la pinza al juego y se cerraba. O sea, a la mierda. Entonces lo he devuelto, tío. Porque es que la otra forma era jugar únicamente con el teclado. Las dos manos en el teclado, tío. Hostia puta, el tiempo que hace que no juego a algo así. Me he cagado en todo. Y a ver, el juego pintaba guapo, o sea, el juego pintaba chulo. En plan eso, de ir a matar a todo lo que te encuentres, ¿vale? Son unos mercenarios y tienen que liquidar a unas bandas que se están haciendo como que con la ciudad. ¡Enemigos! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Que viene! Vamos a tirarle la bola de fuego, venga. Luego el otro ha sido el del Darkwood, que pinta guapo, pero es bastante jodido. Además da mucho miedo, me he cagado varias veces. Me he tenido que ir un momento al baño y ponerme un pañal. Hostia, nos ha pegado bien, ¿eh? Hay que curarse. Hay que curarse. Que nos han pegado. Nos han pegado. Vemos el inventario. Ponemos unos ungüentillos. Bueno, yo creo que así suficiente de momento. De momento. Pues eso, el Darkwood. Que bueno, ese me lo he comprado en el Humble. O sea, en Steam me he comprado este porque no lo hay en el Humble. Me he comprado este, a ver, son 20 euros, pero la verdad es que merece la pena, tío. Y sabiendo que luego va a costar más y ya cuesta 20 pavos. Digo, mira, me lo voy a comprar ya. Me podía haber esperado también en algún momento si por un casual salía alguna oferta, que no me extrañaría. Pero como soy así de ansioso, digo, pues a tomar por culo. Y ese, el otro también me lo he comprado en Steam, que es el que lo he devuelto, obvio, ¿no? Porque a mí que crashe dos veces, tío, en menos de media hora, no, no. Para el juego guay, pero no. Y el otro también, al final he comprado el 7 Day, o sea, el 7 Days Today, porque también lo pillan en oferta, 5 euros. Hostia, la espada del centinela, ojo. Y orito. Esto es a dos manos. A ver, vamos a probar si es a dos manos. No, es a una mano. Pues mira, voy a pasar ya de eso y me voy a poner el escudo y la espada esta porque pinta. Pinta bien. Espada, como esta espada son. Hostia, aunque la guadaña cuesta pasta para vender, ¿eh? Y la vara la quito, tío. La vara es una mierda. La vara la quito. Que lo voy a vender todo y hasta allí os voy a leer. Darkwood me lo pasé. Hostia, qué cabrón. No está mal, pero también se hace pesadete. Bueno. ¿Sabes qué es lo que me ha pasado? Que me he estado cagando. O sea, he jugado poco. Pero me he estado cagando muchísimo en el puto personaje. Que se gaste la energía tan rápido, tío. Y tengas que estar todo el rato parándote. Eso me ha jodido. Dios. Digo, pero ¿qué le pasa a este matado? Dios, que corre menos que una abuela en silla de ruedas, tío. Yo alguna vez he pensado en jugar algún roguelike como este, en plan tradicional de turnos, pero la mayoría... este, mira, no te dejes engañar, ¿vale? Porque este, en Steam... Bueno, es que solo está ahí en Steam. Pone que no está disponible en español y es mentira, porque el prólogo... Y el prólogo también pone que no está disponible. Y yo juego al prólogo y está en español. Y estoy jugando el juego y está en español. Pero en Steam sigue poniendo que no está disponible en español. O sea... Y he pensado incluso haberme atrevido a coger el del Battle... El Battle Brothers ese que te hablé también una vez. Pero ese al final digo, venga, va, voy a pasar. Estaba en oferta también en el Humble. Al final he pasado. Y ya está estos tres juegos. No, sí, sí, ¿no? Darkwood. El que he entregado. Aquí, no, sí.
Sí, no, cuatro, han sido cuatro, sí, está bien. Sí. Uy, ¿qué es esto? Voy a echar un escaneo. ¿Qué es esto? ¡Desarmada la trampa! Oh. Vale, es que me habré comido antes una trampa y no me he enterado. Qué guay. Vale, para aquí está ya todo visto, ¿no? Sí. Vamos para arriba. Y este juego, tío, ya te digo, yo por lo que he visto, lo que tenían planeado para hacer en lo que va de año los desarrolladores y tal. Seven Days parece pochísimo, pero mejora cuando vas aprendiendo, sí. A ver, al final me atreví por eso, porque digo, va, venga, tío, que son 5 euros. Ese 5 euros y el Darkwood, 3 con algo, en el Humble, ¿vale? Y digo, ya está, venga, que sí. Y a tomar por culo. Y el inventario pequeño y todo. El Neverwinter, uff. O el Divinity lo tengo, el 2. El 1 no lo jugué, pero el 2 lo tengo, que está también muy chulo. Pero ese no... Hostia, qué hijo de puta. Ese no es para streamear, ¿eh? O sea, a ver, puedes streamearlo, sí, pero... Uf. 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 Nos va a matar. ¿Cómo me va a matar? No puede ser. ¿Cuánto le queda de vida a este cabrón? ¡Madre mía! ¡El 92%! Vamos a palmar, chaval. Vamos a palmar. Vamos a palmar. Es que no he subido de nivel. Me cago en todo. A ver, me voy a ir. A ver si me voy recuperando un poco. ¡Hijo de puta! Ahí me ha dado. ¡Qué asco! Bueno, pues toma. Estoy muerto, tío. Ah, vale, vale. Que no va a morir. Vale, es verdad. Que como está... Guau, pues sí va a morir, sí. Digo, igual pensé que no, pero sí. ¿A qué precio está este ahora? ¿A 19,90 o 99? Joder, otra vez aquí. Bueno, no es mucho. ¡Ah, la polla! Es que la espada creo que estaba maldita. Me cago en todo. Por eso no pegaba una mierda. Tío, soy imbécil. Soy imbécil. Y no he cogido eso de ahí. Si me quieres conocer, presta mucha atención. Hostia puta, me comí una trampa aquí. Estoy con mucho dolor. ¿Ves? Te comen las trampas, no te das cuenta de que están ahí. Os leo, perdón, que se me va la pinza. F. Demasiado por mí, por el momento, por un... Está carito, sí, está... sí, cierto es que... Que 20 pavos... Para estar en EA, a ver. También te digo que he visto EAs muchos más caros. O sea, de llegando a casi los 40. A ver que se nos pase el puto dolor, tío. Confusión mental. ¿A qué viene con...? Tropiezo, pero hay de caminar una casilla a la torre de moverte. ¿Por qué cojones viene ahora eso? No sé, qué raro eso de... Está caro, sí. Pues estoy dando vueltas para que recupere la vida, ¿eh? Que se regenera ahí solo. De hecho, voy a comer un poco si tengo comida. No. No tengo.
No sé por qué hace eso, tío. Pero piensa que luego si lo quiere va a estar más caro también, es obvio. O sea, más adelante. De todas maneras, creo que te puedes esperar, ¿eh? Que seguro que va a salir en oferta, tío, en algún momento. Ah, os fijo que sale en oferta. Ajá. Hostia, ¿no era aquí donde estaba antes la espada esa, tío? Pues parece que es totalmente todo aleatorio, entonces. ¡Oye, va! ¡Que me ha tirado! ¡Pero bueno! ¡Oye, ese loco! A ver, me voy a poner el arco. Bueno, no, el arco lo voy a dejar para más adelante. No entiendo. Atontar mental. ¡Hijo de puta! No, no entiendo. ¡No entiendo! ¿Qué pasa? ¡Madre mía! Piel de conejo. Muy bueno. Siempre hay que llevar una piel de conejo encima por lo que pueda pasar. Creo que era aquí, ¿no? Sí. ¡Va! Pero es la misma. Antes había otra mejor. Hebilla de plata. Puede que estos... Necesites algunos comerciantes. Va, la voy a coger. El orito. Vaya mierda, tío. Me han dado eso otra vez. Qué putada, pues me molaba más antes la... Bueno, que hemos perdido a causa también de la otra espada. Que creo que había que echarle... licor. Vale, por aquí... No hay nada. Por aquí podemos tirar. Sí, no, es que solo podemos tirar que por ahí. Voy a dejar que se recupere un poco. A ver, que tiene sed el chaval. Un poquito de agua. Que yo sepa, ¿no? Si no hay enemigos ni nada, ¿no? O sea, realmente es que el movimiento del propio juego es así. Estoy esperando a ver si se le quita todo eso, tío. Toda esta mierda. A ver si termina de una puta vez de... De curarse esto, tío. Hostia, nos ha reducido la vida máxima a un huevo, tronco. Pues parece que no. Pues nada, me voy a tener que tomar una... La fumada esta, ¿dónde está? Aquí. Para que se nos quite el dolor. Aunque vamos a estar intoxicados, pero bueno. Esta cerradura no me detendrá. Y cierro la puerta porque me sale de los huevos. Una palanca. Bueno, ya, por si acaso. ¡Hostia! A ver, que viene la rata. De puta esquivó. ¡Hostia! No vi a este. ¿Qué coño es esto? Carne dura asada. Menos 30 de hambre. Resistencia al hambre. Seguridad en 2 días. A ver. Bueno, puedo subir de nivel. Le voy a dar uno a la agilidad y otro a la fuerza. Y ¿dónde puedo ver lo del hambre? El hambre y la sed. ¿Dónde estará? Eso me gustaría saberlo porque no sé dónde dice el hambre y la... Bueno, creo que es la energía y la vida en sí. No sé. Ah, voy a comer. A ver. Toma por culo.
Dice que se ha puesto como un cerdo y que ahora no puede esquivar. Chance de esquivar menos 7.50, ¿sabes? Qué bueno. Vamos a beber un poco de alcohol, tío. Que me gusta a mí mucho. Ahora sí va confuso de cojones. O sea, tanto que ni veo bien. Vamos a cerrar esto. ¡Guau! ¡Wow, enemigos! ¡Uf! No pinta bien, ¿eh? Me cago en todo, tío. Pero vamos a ver. Tío, que me he pasado el prólogo dos veces, por favor. Pero ¿por qué ahora no puedo? Pero ¿qué cojones, tío? Acojonante, chaval. O sea, que lo estoy flipando. Tío, que me he pasado el puto prólogo dos veces. ¿Esto estoy en otro lado ahora? Ey, mira, un tratado de mandoble para aprender. Y de hachas. No tengo sitio, mierda. A ver. Voy a tirar la nota. ¿Y qué otra mierda tiro? Voy a quitarme el bastón. Que esto parece que cuesta pasta, tío. Y se podrá vender a buen precio. Luego. Vamos a ver. Vamos a aprenderlo. Leer. Bueno, si la relación te queda bien, dice el líder. Cirelli desenfunda su espada y arroja la funda. De valor a la situación, me diga a sus enemigos y responde con una sonrisa. Mi compañía está acabando con el resto de tu impia banda. Baja tu arma o lo juro por las huestes, te mataré. El gerifalte. Hostia, ¿qué es un gerifalte, tío? Voy a buscar qué polla es un gerifalte, tío. Gerifalte. Desbloqueando palabra. Gerifalte. Por la lista de la fecha de su halcón de gran tamaño que vive ordinariamente en el norte de Europa. Eso es un gerifalte. Un halcón. Vale. Ah, cabello ciega, la furia nela, la venganza. Cuando anda fly, ok. Vamos a leer el de las hachas. Los temibles guerreros conocidos como que los enanos son un pueblo simple, rudimentario y algo salvaje. Los luchadores aldorianos, al menos los caballeros, ya tienen de combate. Para los enanos, esta es una idea absurda y lógica. No dudan en usar los trucos más sucios y le aseguran la victoria. No sé si es una presentación pura. Hostia, es que me ha dado. Me ha subido un aire de la cerveza y digo, ¡uy! Son los más temerarios, pero es diferente. Entre los que causan terror, incluso entre los superhéroes. Vestidos solo con unas pieles de oso, lo que sé que no sienten vergüenza, dolor o frío. Prefieren luchar con dos hachas que blanden con excepcional destreza. Alguno de ellos incluso creen que sus y ya está, ¿no? Lo gracioso es que los libros solo tienen dos páginas. ¿Vale? Ahí acaba el libro. Ya está. Ya no hay más libro. ¿Un quesito? ¿Para comer? Claro que sí. ¡Hala! Me comí la trampa de puta madre, otra vez. ¡Hostia! Y ahora... ¡Hostia puta! Venga, tío, no me jodas. Otra vez muerto. Otra vez muerto. Loco. Vamos a ver. Joder, estoy gilipollas.
Perdón, que estoy ya despistado de cojones. Bien, bien, bien. Buenos tiros esos. Sí, señor, tío, eres el rey, Chaval. Joder, tío, no da ni una. Pero vamos a ver. No puede ser, no doy crédito, tío, no doy crédito a lo que está pasando. Voy a llorar, no puede ser, no puede ser cierto, tío. No puede ser. No puede ser cierto. ¿Cuál es ya la tercera o la cuarta vez que no paso de aquí? Hostia puta, tío. No me jodas. No me jodas, chaval. Es que los enemigos salen de donde les sale de los huevos. Hijo de puta. Cosa más rara, tío, de verdad. Es que no pega, tío. No pega, tronco. Te voy a quitar la mierda de arma esa, macho, pero me estás poniendo de los putos nervios, ¿eh? O sea, no sé. A ver si con otra cosa haces algo mejor. La puta. Dos tratados de hacha. Tratado de hacha 1 y tratado de hacha 2. Y el loot también va saliendo como le da la gana, tío. Estoy flipando. Tiro de decoraciones, esto vale mucho oro. Pero vamos, que nos va a matar. O sea, no hemos llegado todavía ni el boss. Nos han matado aquí 4 veces. 5 o 4 veces, perdón, ya no estoy seguro. O sea, hola. Ja, no soy ciego. ¿Estás seguro? Vale, ahí está la trampa. Nada. Pasando de esto, tío. Que no tengo ni sitio para dejarlo. A ver. Vamos a poner la espada y el escudo este. A ver qué tal va. ¿Pero por qué me he quemado? Si le daba a desactivar. ¿Pero por qué? Quiero llorar. Quiero llorar, tío. Yo quiero llorar. Quiero irme a mi casa. Quiero irme a mi casa. Tira la puta mierda la nota de la baza y hombre. Y el libro también. Va por culo. ¡Hala! ¡Toma hostia! ¡Toma hostia ahí de free! ¿Qué dos hostias te ha dado? Espada no identificada. Ahí sin venir a cuento. Ole, que se me muere. Que estoy sangrando, joder. Cago en todo, tío. Hala. La puta, tío. Vale, vamos a usar un pergamino de revelación, a ver. Hostia, cuchilla de batalla penetradora. ¡Ojo! ¡Ojo con la cuchilla de batalla penetradora! ¡La hostia puta! Pergamino de revelación. Pergamino de desencantamiento. Todos los encantamientos. Lecciones. Hostia, no jodas. Eso no, tío. Eso no. Eso no. Dios mío. Estoy en la mierda. Estoy en la mierda. Estoy en la mierda, Lois. Estoy en la mierda, tío.
La primera vez jugando ya el juego en sí, sí. El prólogo ya lo he hecho varias veces, pero no sé por qué ahora estoy muriendo 40.000 veces. No soy capaz de salir. O sea, el prólogo me lo he pasado dos veces, sin muchos problemas, solo el boss y ya está. Hasta que veías que lo que había que hacer. Pero joder, tío, es que ahora no estoy ni llegando, chaval. Madre Dios. Una locura, tío. Vale, aquí Tratado del Escudo 3. Vamos a leerlo. Dejamos ahí. Leer. Y leer. Está guapo, tío. El juego al final es que he acabado comprándolo porque he estado viendo lo que iban a hacer para este año, las cosas que le iban a integrar y demás. Vamos, para este año y para el siguiente. Y joder, tío, tiene pintaza. Y si luego va a costar más caro, digo, prefiero comprarlo ahora a 20 euros. Aunque igual a lo mejor sale una oferta, obvio. Pero digo, prefiero comprarlo ya por si acaso. A mí gustar, vamos, ya del prólogo ya me llamaba la atención. Tío, así el juego tan raro de a turnos y tal. Un trapo. Detiene la hemorragia en una parte del cuerpo. Bueno, venga, va. Me llamo, bueno, ¿para qué cojones quiero un trapo, tío? Y el martillo este, ojo, chaval. Pedaza maza. Parte cabezas. Pero vamos a dejarla. No tengo ya ni sitio en el inventario, tío. Vale, a ver, vamos a tirar el escudo este de mierda, nos ponemos el escudo enano y el arco no identificado, ojo que tiene buena pinta. Uy, no me deja, ¿por qué? Ah, no, vale, que ese es un... Hostia, estoy yo leyendo lo que me da la gana, tío. Una bonificación aleatoria, vale, a ver. Vale, este es de revelación. A ver qué tiene el arco este. Quitamos este. Y ha tirado las flechas. ¡Ah, muy bien! O sea... ¡Qué arco más guapo, tío! Los roguelites tradicionales con gráficos así no son fáciles de encontrar precisamente. Y menos en castellano, como dije. Pues... ya ves, tío. En castellano está estupendamente. O sea, menos 65 de precisión. Pues vaya arco de mierda. O sea, me he gastado. ¿Pero qué es esto, tío? Ah, no, si es... Hostia, si este también, qué pollas. Digo, a ver si era por un efecto de... del arco, y digo, pero ¿por qué tiene menos? Vale. El otro también. Lo que le da es un 5% más de crítico. Vaya mierda, tío. A ver, vamos a coger esto. Y este arma tan guapa, ¿sabes qué voy a hacer? La voy a chetar a tope, tío. Le voy a poner encantamientos a tope. O se los cambia. Ojo. Ah, pues sí que se los cambia. Pues la he cagado. Sanguijuelas. Moral menos 5%. Se aplica en la parte del cuerpo seleccionada. Efecto... la condición de una festividad de curación. Eso. Mundas pueden ser útiles si sabes cómo aplicarla. Me las cojo, yo qué sé. Pues vale. Pues la he liado, tío. La he liado con la espada. Tenía un encantamiento antes más fuerte que el que se le he puesto ahora. Pensé que se les iba a aplicar todos, pero no. Solo se le aplica a uno. Bien. Guapísimo. Menuda putada. Ya tiene sed.
No huyas, no huyas, cobarde, que voy a por ti. Vale, hemos subido de nivel. Hemos subido de nivel. Tenemos una poción no identificada. Y no tengo ahora para revelar. Mierda puta. ¿Y esta? Se ubica cuando se... Se prefiere ignorar la pregunta con una sonrisa taciturna. Cordura y recuperación de vida. Me la llevo porque igual me va a hacer luego falta. Creo. ¡Hala! La que he liado. Soy gilipollas. Bien hecho, amigo mío. Joder, pero es que por... ¿Cómo atacan, tío? De... O sea, atacan con un cuchillo de donde le sale del culo. Qué guapo, ¿no? ¿Cuántas veces van ya? 5 o 6, tío. 5 o 6, que no soy capaz de pasar de ahí. Me cago en todo, chaval. Hostia puta, tío. Hostia puta. Dejamos eso ahí. O sea, estoy flipando, tío. O sea, lo estoy flipando, chaval. El pergamino ese ya no lo voy a leer, tío. Si no va a ser ya la quinta o yo que sé cuántas veces me lo he leído ya, tío. El pergamino del huevo. Hostia, chaval. Pues en el prólogo, tío, en la demo que te dejan probar, esto no es así de chungo, ¿eh? Estoy flipando, tío. Ojo, chaval. A ver. Vale. Porque es que ya me lo vuelo y digo, por si acaso. Uf. Bueno, mejor la evito. No le voy a dar a desarmar. Mejor la evito por si acaso. No vaya a ser que me la vaya a comer. Que no está la cosa. Uy. No está la cosa. Para jugar con fuego. Tío, pero tengo que ir de vez en cuando mirando si me encuentro una trampa, chaval. ¿Quién está pegando ese? Bien, otra vez me confundí, perfecto. ¿Qué viene? Se está pegando el latigazo, ¿no? Furia de batalla, sí. ¡Ole ahí! Le ha arrancado la cabeza a tomar por culo. Este tipo de juegos no conoce. Joder, la palabra impiedad es una cosa, tío. Otra cosa. Date cuenta que estoy en el principio del juego, tío. Y yo iba tan feliz cuando lo he iniciado. Digo, venga, va, voy a empezar otra vez a hacer el prólogo del principio. Me cago en mi puta vida. Me lo pasé dos veces para desbloquear los logrillos que tenía. Porque me hacía gracia. ¿Sabes? Pero hostia. Quiero llorar. Y sí tiene muerte permanente, Zeren. Que me lo preguntaste. No sé cuándo fue que hablamos de ello. Sí que tiene.
sea, le puedes dar al modo poner algo que se llama modo realista y eso te elimina la partida de guardado si te matan. Joder, es que no tengo pa... Ahí ya llego. A por ti voy, bicho. Bueno, no, ven tú ahora por mí. Joder. Joder con las esquivas, tío. No me ha matado de milagro. O sea, no me ha matado de puto milagro, tío. Me tengo que quitar esto. Si es que soy gilipollas, tío. Paso ya del puto arma este. Me está dando dolor de cabeza. Es que falla más que una escopeta de feria, tío. Menos 7. Esto, lo que no entiendo es lo de los escudos, eso. No lo entiendo. Eso de los escudillos, tío, que sale al lado del arma. No sé si es que aplica... No es penetración de armadura, porque la penetración de armadura te sale en la descripción del propio arma. Es que no entiendo, tío, qué es... ¿Qué pollas es lo del escudo ese? Porque esté jodida, o yo qué sé. Igual es eso. Sí, tiene pinta. Sí, yo creo que es porque necesita ser reparada. Quizá. Esté jodida. O sea, que encima tienes que reparar las armas. Tócate los huevos. Es raro uno de estos sin muerte penal. Si dura mucho tiempo he estado buscando justo títulos así. Por ejemplo, conozco uno de supervivencia donde eres un náufrago y siempre me... ¿Cuál es ese? No sé qué, Deep o algo así. Pues se puede llamar. Nah, pues no. Wayward. Ah, vale, creo que sé cuál es. Creo. Espérate, porque creo que ahora ha cambiado el tipo de sala o me lo estoy inventando. No, vale. A ver, que aquí va a venir los chungos. Y antes de... Yo voy a subir de nivel. Le voy a dar ahora 2 a fuerza. Y vamos a ver la salud. Tengo sed. Vamos a beber. Vale, aquí sale lo del 6 y el hambre. Vale. Intoxicación, inmunidad. Ojo, chaval, es que tiene un montón de cosas. Que... Uf. O sea, que para curarte, para recuperar la vida máxima y todo ese tipo de cosas... Lo flipas. Vale, ese libro ya lo había leído. Este también, ¿no? Sí. ¿A qué le puedo dar un punto, tío? A ver, la geomancia. Roca rúnica. Invoca una roca rúnica en la casilla seleccionada. Inflige 6 de daño arcano a todos los enemigos adyacentes. Y tiene un 50% de probabilidad de empujar. Cada roca rúnica dentro de tu rango de visión le otorga al taumaturgo una carga de empoderamiento rúnico. Que da poder mágico, geomántico, menos costo de energía y menos daño recibido. De energía máxima. Las rocas se desmoronan cuando abandona el rango de visión o cuando no le queda más energía. Si un enemigo destruye una roca, el tamaño será aturdido por 3 turnos. ¡Buf! No me ha molado ya eso nada. Armadura de piedra.
Este siguiente efecto, resistencias físicas, elemental, magia, sangrado, etc. Termina su duración, la armadura de piedra explota e inflige 2 de daño aplastante por cada ataque absorbido. Empujar, hostia. Oración, o sea, cada carga de empoderamiento rúnico. Hostia, voy a aprender esta, sí, venga. Ahí con dos huevos. Vale, ya no tengo más PA. Voy a mirar a ver si hay alguna trampa por aquí antes de investigar. Una vela para ti. Esencia vivificadora cuando sin... Vale, esto... Me da recuperación de vida. Y un tratado de maza. Leer. Vale, para desbloquear las habilidades tienes que estar leyendo los tratados. Por lo que veo. Todo va por tratados. Eso es encantamiento. Encanta, anula y revela. Vamos a usarlo en la poción. Poción de curación. Ojo. ¿La puedo poner ahí? No. No. Parece que solo ahí pueden ir las habilidades. En la barra esa. Vale, por aquí ya no hay nada que hacer. Cuidado que te comes la trampa. ¿Dónde ibas? Por aquí hemos estado ya. Pues ahora vamos para abajo. Pues es que va cambiando las salas también. O sea, no era la misma sala en la que hemos muerto anteriormente. O sea que... Hostia. Resistencia al fuego, menos 2% a la electricidad, a la escarcha. Bueno, nos lo ponemos porque no tenemos casco. Aquí tenemos un arco mejor. Más flechas. Esto nos da menos esquiva, menos energía y reducción de energía. Bueno, pero aún así nos lo vamos a poner. ¡Pan! ¡Tenemos comida! Y otro ungüento. Y otra poción que no sabemos de qué trata. Joder, mierda. Antitoxina. Viejo contrato. A ver, vamos a leerlo. En virtud del presente, Barbes el Anciano y cada habitante de Mansir se comprometen a pagar una recompensa de 1000 coronas a aquel plebeyo, mercenario o caballero que asuma la tarea de descender a la abadía de la Sagrada Revelación, purificarla de los espíritus o cualquier otra escoria que la habite y regresar sano y salvo con pruebas de su hazaña antes de cumplido el mes desde la presente fecha. En virtud de lo expuesto, firmamos este contrato. X, 7 de floración. Yo creo que lo de la floración esa es el tiempo. Vamos a quitar ese hachilla. Nos ponemos este. Hostia, cuidado con el hacha, ¿eh? Toma por culo la espada, me pongo el hacha, chaval. Se ve pepina. Por un casual, voy a ver si puedo encender, sí, la fogata. Prudencia. Chance de esquivar, ruido producido. Anda. Eso por haber encendido la hoguera, tío. Ah, estamos aquí ahora. Creo. Aquí hay una puta rata que quiere morir. Bien. Ese es distinto al prólogo, ¿eh? ¡Ojo! Que pinta la cosa chunga, ten cuidado. Que te mata. Joder.
Hay que retirarse, chaval. Hay que replegarse. Un cuento en la cabeza. No sé si tengo hambre. Le voy a dar a comer. Aunque se lo va a comer todo. ¿Cuánto tienes de hambre? 21%. Ah, bueno, pues sí, justo. Vamos, un poquito de agua, un poquito de comida. Voy a dar vueltas otra vez como un subnormal para que vaya recuperando la vida. La verdad es que lo digo en serio. Si os jugáis la demo, no tiene nada que ver con esto. O sea, en la demo vas directamente... O sea, bueno, pasas por unas salas, pero no cambian, tío, de donde apareces. Y el loot es fijo, es el mismo el que te va a salir, porque las veces que lo he hecho me ha salido el mismo, tío. Y aquí no tiene nada que ver. A ver, que se han echado una mierda. No, no estoy en rango. ¡Qué guapo, tío! Se ha cubierto ahí con la armadurilla esta. Algo me dice que lo voy a pasar mal. Bien. Vale, tenemos una daga no identificada. No tengo para revelar. Qué putada. Sed, intoxicación, dolor. Te emborracha. Joder, y esto es el principio del juego, chaval. Su puta madre. ¿Tenemos dolor? ¿Por qué tenemos dolor? ¿Por qué tenemos dolor? A ver si se me pasa antes de entrar en otro combate, no me jodas. Trampa. Bueno, menos mal que esta no ha hecho nada de daño, solo te queda ahí enganchado. Pues si no me la como, ¿eh? Ah, pero mira, ahora tenemos una red. Demasiado grande. Vale, perfecto. Joder. Ay, que tengo miedo, no quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. Otra vez no. Por lo menos que me mate ya el boss, pero ya no. Ya no más muertes. Aquí, por favor. Guantes de cuero. Menos 1% del chance de golpe débil. No sé a qué se refiere con eso. Del chance de golpe débil, no, no sé muy bien. Unas escaleras que van. Parece que por arriba. Vamos a tirar lo de descubrir por si acaso. Vamos a ir por aquí. Aquí no hay nada para romper ni abrir, ¿no? Vale. ¡Bichitos! ¡Hola, bichitos! ¡Qué anécdota! ¿A que sí? ¡Qué majo eres! A ver, pasta. Y el aguilucho, tío. Vamos a pasar del aguilucho.
Tengo aquí libros que cuestan más pasta que el aguilucho, tío. Que supongo que esto ya... Espera, que hemos subido de nivel. Nivel 4. Por desbloqueo voy a darle a... A la vitalidad y... La precisión, el chance de golpe crítico, el sigilo, la visión y tal. Y a la percepción. Vale, vamos a subir ahora las capacidades. A ver qué aprendo ahora. A ver qué aprendemos ahora. Petrificación. Inflige 8 de daño arcano a todos los objetivos en el área de efecto con 50% de probabilidad de petrificarlos por 4 o 5 turnos. Cada enemigo petrificado dentro de tu rango de visión te detona 15 de poder. Nah. Creo que vamos a ir a aprender algo de armas. Llevamos el hacha. Salto mutilador. Tipo objetivo, rango 2, coste de energía 23. Fuerza y agilidad. Arremete contra un enemigo. Desangrar. Si el ataque no consigue infligir una herida, reduce el enfriamiento de esta habilidad en un 60%. Doble empuñadura. Hostia, es que, tío, hay tanta cosa que no sé ni a, dónde, ni a qué ponértelo, chaval. Tomar la iniciativa. Así está un golpe con... Está... ¡Anda, mira qué guapo! Stay your chance. De conmocionar ataques y dos. Soledad al atacante dos cargas de iniciativa tomada. Vale. Contraataque. Objetivo se verá afectado por dos cargas de pérdida de... Las mismas estadísticas. Cosa más rara, tío. Maestría de combate. No sé, voy a desbloquear esto porque es que es súper raro, tío. O sea, hola, Demix. Tío, es que te quedas súper rayado con las habilidades. O sea, hostia puta. A ver, que viene la puta ratita. Joder, macho, otra vez le di al izquierdo, tío, en vez de darle al derecho. Siempre se me... Se me olvida. Bueno, vamos a pegarle. Esquiva, bloqueo, esquiva, esquiva. Vale, perfecto. No ha pasado nada. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Vale, ahí hay una trampa. Hay que ir con cuidado. No, no, no me la voy a jugar a desarmarla. Que te he visto, no te escondas. Hijo de fruta. Wow, qué re rápido ha venido. A ver, me voy a poner la mierda esa. A ver, vamos a inspeccionarlo. Evasión. Pérdida de iniciativa y conmoción, vale. Otra cosa, que puedes verle las movidas al enemigo, tío. Es raro. Vale, muerto. No hay trampas. Herradura. Oh, qué guay. Una herradura. Oh. Qué cosa tan buena. Oh, qué bien me viene para todo. Oh, la herradura. La herradura de la vida. Dios, es que... O sea, estoy petado en el inventario. ¿No hay una mochila o algo? Me cago en todo. Tratado de atletismo. Pues nada, vamos a leerlo. A ver cuánto cuesta... 325. Creo que me voy a quitar algún licor. Aunque me gusta beber, pero vamos a quitar alguno.
Porque si no, no nos da para llevar tanta cosa. Muy bien, unos cubiertos de plata, unos dados. Otros cubiertos de plata. Tratado de la lanza. Pero lo de la... Hostia, lo de la lanza es curioso, pero esto creo que todavía no lo habían puesto. ¿Cuánto vale el libro? 750, su puta madre. A ver qué me quito de encima. Luego para que vaya... Este. Luego para que vaya algún vendedor, si logro salir con vida, ¿vale? Si no me matan y logro salir con vida, estaría guapísimo. Vaya un vendedor y que se los vendas a puta mierda. No soy fácil de desanimar. Encontré una trampa por ahí. Optimismo. ¿De qué le ha salido esa habilidad? No sé ya para dónde pollas tengo que ir, tío. O sea, ya ha llegado un momento en el que estoy un poco perdido. Y no sé para dónde pollas estaba la puerta ni nada. Creo que era por aquí. Hay unas escaleras. Vamos a ir para allá ya. Y yo creo que ya me lo he recorrido todo. Vale, sí. A ver. Qué guapo. Se viene el boss. Se viene el boss. Voy a morir. Quiero que lo sepáis. Voy a morir. Aquí viene el boss. Espérate, antes de que no se me olvide. Espero que sea más o menos como el... Como en la partida de la demo. Hostia, aquí hay más cadáveres, me da la sensación. ¡No nos abandones aquí! Pagarás por esto. ¡Qué arrogancia! Mira a tu alrededor, se acabó. Sus almas y el fragmento de la piedra servirán a un propósito mayor pronto. Aún así, la corte agradece tu coraje. Podrías servirnos también. Baja tus armas y quizás te perdonemos la vida. Olvídalo, abominación. Está bien. Mostramos piedad y rechazas nuestros obsequios. ¡Que comience el ritual! ¡Que se me va la pinza! Ahora esquivamos, golpeamos aquí. A ver, la cosa es... las dos estatuas estas... Esta hace que los muertos estos revivan. Por eso es mejor tener arma a distancia. Y este te tira así como un misil que te quita daño. Y aparte pone eso en el suelo que si lo pisa, pues lo vas a pasar muy bien. Un turno se acerca. Vamos a pegarle ya. Bien, bien hecho. Casi que mejor le doy al escudo porque tienes... Tienes, hijo mío, una puntería para pegar a la peña. Apártate. Bien. A ver, vamos a ponernos ahora, aunque gaste un turno, cambiando las armas. Tengo que curarme como sea. Ahora un poquito. Joder, pues tengo una vida de cojones. No sé yo, ¿eh? Lo veo negro, ¿eh? Bien, eso no le hace nada. Vale. Una flecha en pleno corazón es el único diálogo que... ¡Yo evoluciono! ¡Evoluciono! ¡Curamón! ¡Divoluciona, eh! ¡Obispomón!
Que las huestes se empiaden de nosotros. ¡Qué bestia tan guapa! ¡Ahí viene! ¡Que viene! Ups, la lié. Mierda, eso era justamente lo que no me tenía que comer y me lo he comido, tío. Con patatas. No sé qué va a hacer ahora. Vale. Va directo ahí. Bam. Estaría guay pegarle, pero... Vale, nos apartamos. Le tiramos esto. Viene para acá. Vamos a ponerle la cosa esta. Vale, se separa. Nos vamos. Va a tirar la mierda esa. Me voy a curar otra vez. Voy a poner otro ungüento en la pierna derecha. Vale, va para allá. Bien. Vale. Joder, ya se comió un puto cadáver, tío. Qué asco. Espérate, vámonos para arriba. Hay que venirse para acá. A ver si soy capaz, tío, de hacer que mire para arriba. El hijo de puta. Ahí, esa es. Bien. Y nos piramos. Vale, guapísimo. Tira para arriba. Bien. Joder, macho, tío. Pero para ya de comer, hijo de puta. Que está todavía el 88% de vida. Cabrón. Para de comer, tu puta madre. Va a ser más largo, chaval, que un día sin pan, tío. Mierda, ahora va a quedar para abajo, tío. Y se va a comer a este, hijo de puta. Vale, yo creo que ahí no, ¿eh? Vale, guay. ¡Ah, sí, hijo de puta, tío! ¡No, hombre! ¡Puto guarro! Joder, al 68%, tío. Para que veáis cómo es el enfrentamiento contra el primer boss, ¿vale? Este prota es como si Deckard Cain de Diablo estuviese en mejor estado. Joder. Es chungo, tío, de cojones, ¿eh? O sea, ya veis cómo tengo que estar haciendo la cosa. O sea, le pegas un toque, tira esa mierda, te apartas porque si no te va a meter la hostia de tu vida. E intentar que se vaya contra una pared cuando hace lo de eso. Para que se quede confuso durante dos turnos y pegarle una hostia e irte. Esquivar y así todo el rato, tío. Bueno, aquí le voy a tirar... ¿Qué me ha dado? Segundo aliento. ¡Hostia, chaval! Me he puesto segundo aliento. ¡Guay! Venimos para arriba. Ahí me da igual, ahí caben muchas. La verdad es que no necesito nada, pero voy a beber.
Voy a echar un trago de agua. Vale. Ahí viene. Hostia, el 34%. Venga, tío, muérete ya, hijo de puta. Cabrón. A ver si al final por querer matarlo, tío. Joder, está un 4%, tío. No me jodas. Por fin. Por fin. Señor. Oh, te ha dado por los juegos así ahora. Hombre, así, así ya me habían dado desde hace mucho. Demi, yo llevo jugando estos jueguillos ya desde hace tiempo. Este precisamente no. Pero de estos estilos así, sí. Si es por lo que lo dices, vamos. Bueno, vamos a cogerle el fragmento de la piedra. Y ala, para casa. Después de todo este sufrimiento, ¿vale? De todo lo que ha durado el combate, has cogido un cacho de piedra y para tu casa. Como todo un puto héroe, ¿sabes? Todo para coger un trocito de piedra. No muy conocidos, al menos yo. Cierto es que efectivamente juego muy pocos conocidos. También Ceren, que está por ahí. Sobre todo él más que yo. Llega la noticia de la muerte de la novedad. Está muy enfermo y está luchando por seguir hace una semana. A lo mejor solo se trata de los rumores divulgados por aquellos que... Estaremos a las huestes por la rápida recuperación de nuestro monarca. Hazle saber el resto de nuestros hermanos. No sé qué polla que me suda la polla. No sé qué polla que me suda la polla. Toma para ti la nota. Y que eso, que Ceren también juega este tipo de juegos así poco conocidos. Si es que realmente... Si te soy sincero, muchos de ellos molan la hostia. No voy a cansarme de poner el ejemplo siempre del Kenshi. Que el Kenshi es un juego que, tío, yo qué sé, no sé de cuánto lo llevo jugando. Si desde el 2016 o el 2018, ya ni me acuerdo. El juego que más horas le he echado y que no me he cansado, tío, de él en la puta vida. Porque es un pedazo de juego. Me costó, creo que fueron 12 o 16 euros cuando estaba en EA todavía. Y 1000 horas y pico, tío, a ese juego. Y no lo conocía ni su puta madre. Ese juego. Si ya no sé ni a qué juego ya. Ayer o antes de ayer me mató una tía enorme aplastándome con su... Así que me estoy cuestionando mi gusto seriamente. ¿Qué juego era? Es que ayer no he estado, tío. Ayer no te vi. No sé a qué jugaste. O si he estado, no me acuerdo. Yo creo que no. No sé a qué jugaste, tío. Todas mis pertenencias, mi fortuna entera. Estoy en la ruina. ¡La ruina! Este parece, tío, que le tienen los huevillos apretados y habla así con ese timbre de voz ahí. ¡Cierra la boca, gilipollas! ¡Están todos muertos! ¡Y te las mentan por unos trastos viejos, gilipollas! You could have at least told me. An easy job, maybe some digging. You call a horde of cannibals an easy job? Are you out of your mind? Do you think I was lying to you? Whittle swore that the monastery had been deserted for decades. Joder, la que ha liado el Berre. You're saying that your Gwynnell set us up for certain death? I don't know. I hope not. It's some kind of... Cosas raras como siempre. Si al final cuento menos. Cuanto menos conocido. Sí. La verdad es que sí. Pero a mí me resulta curioso, tío. Realmente nosotros. Voy a generalizar. Está feo. Queda mal. Y tampoco es así. Pero nosotros, los españoles. No somos gente, o sea, en plan en el mundo del juego, ¿no? Del mundo game,
que jugamos este tipo de cosas. Vamos siempre a lo grande, a lo famoso, a los triple A y de ahí poquito más. No te salgas mucho de ahí, ¿sabes? Al no ser que sea un juego que pegue un pelotazo que te cagas por el motivo que sea. Como lo del juego este del Isaac. ¿Y cuál males pueden haber así? Yo qué sé. Y bueno, el Kenshi, que bueno, tampoco es que lo esté jugando ahora mucha gente, pero sí que es cierto que gracias a joder, Sorry Lai, bueno, el chico es el mismo, ¿no? Que no me acuerdo del otro canal, está Sorry Lai, o sea, tiene el canal de Sorry Lai y luego el otro, que no me acuerdo, otro de no sé qué la, pero joder, que gracias a streamers así grandes y conocidos, se dan a conocer estos jueguillos. Y la verdad es que eso mola, tío. Que luego, luego es eso. O sea, el quitarles barreras a la peña. O sea, hay alguien que no tiene ni puta idea de este juego y lo ve ahora y dice, tío, qué pasada de juego, si está guapísimo. Y se engancha, pero es que es eso porque no lo conocen y tampoco investigan. ¿Tú crees que yo me entero de estos juegos por amor al arte, ¿no? Me meto en Steam y empiezo a mirar. Me empiezo a mirar todas las listas que te salen. Este no, este no, este no, este no, este no. Digo, hostia, este es muy curioso. Venga, este me lo guardo. Y así, y ya está. Viendo novedades y poco más. Yo he llegado a un punto que cuanto más famoso es un título y tal, y si es de empresa importante, menos me fío de él. Hombre, no está la cosa como para comprar juegos y que no guste. Ya, hombre. Pero por eso los miras antes, tío. De todas maneras, lo bueno que tienes en Steam es lo que acabo de hacer hace unas horas, Demi. He jugado un juego y he pedido ya el reembolso. Porque me ha petado dos veces, tío. Estaba jugando con el mando y se ve que con el mando el juego peta. Me ha petado dos veces y bueno, no sé si sigue ahí Igarus, que está de testigo. Digo, tomar por culo. Reembolso al canto. Ya está, tienes un par de dos horas de juego. Si no te gusta, pues... No sé, yo también tengo muchas preguntas. Cuando termines de conectar, responda a la hora. No sé ni qué ha hablado, tío. Creo que se me ha ido la pinza. Creo que me he venido arriba y se me ha ido la pinza. Perdón, si he dicho algo raro y malo, ¿eh? La trampa a la que nos llevaste. Antes siempre sabíamos cómo y dónde serían nuestros trabajos. Pero desde que te codeas con Gwynel, nuestra desgracia no parece tener fin. Me gustaría saber qué está escondiendo Gwynel. Pero ¿por qué necesita los fragmentos y qué diablos son estas malditas rocas? Y aún así, no tenemos la más pálida idea de nada. ¿La más pálida idea? ¡Di la puta idea de nada, hombre! No digas pálida, joder. Eso lo han tapado para... Y a ti solo te interesa el dinero. Pero la muerte no se evita con dinero. Se acabó. Bueno, se pueden ir, pero ya... Vamos a arreglar sin ustedes. Piérdanse. Vamos por culo. Venga. Vale, pues ya está. Osbrook, una semana después. Y así fue todo. La caravana se disolvió. Mi pierna quedó paralizada. La mitad de mis hombres son historia y la otra mitad desertores y traidores. Gracias a las huestes al menos tengo el fragmento. Si hubiese sabido que deberíamos lidiar con todo un culto de eso, lo habría pensado tres veces antes de involucrarme. Estoy muy viejo para aventuras como esta. Si tan solo pudiera tener una charla con Iwin en este instante. Gwynel. Le preguntaría qué demonios sucedió. He trabajado en esto 30 años y nunca me encontré en una situación tan difícil como esa. Doy crédito, ha sido chunga de cojones. No sé, pero yo he visto demasiadas situaciones en plan Cyberpunk. Mira, yo lo de Cyberpunk, ahí... Yo estaba muy hypeado con Cyberpunk desde que se anunció la primera vez ese juego, tío. O sea, me flipaba la ambientación y todo lo que le iban a poner y tal. Y luego en el juego, a mí me gusta, o sea, el juego me gusta. Está guay, el mundo abierto está chulo. Bugs solo me he encontrado uno. Yo no sé cómo la peña... Vamos, lo que te dije. Igual algunos han exagerado de más. Yo solo me encontré uno de lo que he estado jugando al juego y el juego está guay.
Cierto es que me disgustó un poco el tema de que fuese un rollo un poco más plan GTA, pues yo esperaba que fuese más rolero, algo todavía más como The Witcher, tío, que fuese más estilo The Witcher y no tan GTA. Ahí eso me... Ahí me jodió mucho, tío. Pero vamos, que yo, aparte de la gente que se las tragaba el suelo, tío, o sea, que entraban dentro de la tierra, lo demás, ni puta idea, tío. O sea, yo no me ha pasado nada de eso. Todo el mundo estaba hipeado y por alguna razón me informé casi sobre él. Pasé de ver los vídeos y todo y pensé, cuando salga ya me enteraré si es bueno. Y mira... ¿Qué has estado haciendo? Vale, ahora llega a seleccionar el personaje. Tengo que cogerme un personaje. Vale. O sea, antes hemos jugado la historia del viejo y ahora vamos a ser realmente nosotros. Lo que dije al principio cuando he empezado a jugar, que más adelante van a poder, o sea, vas a poder crear tu propio personaje. No sé si creo que era en junio o julio cuando lo tenían puesto, más adelante, no me acuerdo bien. De eso, que te puedes crear tu personaje, te lo podrás poner como te salga de la polla. Pero ahora, bueno, tienes para escoger estos de aquí. A ver. Vamos a ver cuál me gusta más. Belmir Vengador. Característica única. Talión. Al recibir un ataque, Belmir obtiene precisión durante el y el atacante recibirá más daño. Hostia. Afinidad. Lanzas, armas a distancia, atletismo. Maestría de combate, grandes hachas y grandes mazos. Hostia, la historia ya me la leeré, tú, que ahí hay mucho texto. Ahora no es el momento, ¿vale? Más que nada porque encima voy a coger el personaje y voy a parar ya el stream, que ya es hora. Por cada enemigo asesinado recibe más un 15% de daño de arma y de golpes críticos. Saqueador. Fuerza 12, agilidad 12, 10, 12 y 10. Espadas, hachas, escudo, maestría de combate, doble empuñadura y grandes hachas. 12, 12, 11, 10, 11. Arna, dama caballera. 12, 12, 12, 10, 10. Vale, características. Por cada enemigo dentro de tu rango de visión recibe 5% de reducción de enfriamientos, menos 5 de costo de energía... Y menos 3 de daño recibido. Espadas, maza, mandobles, escudo. Joder, tío. La puta. A ver. Ojo agudo. Que un enemigo entra en tu rango de visión tendrá un 10% menos de chance de esquivar. Joder, qué susto me da la... Tiene un 10% más de daño durante 10 turnos. Dagas, bastones, armas a distancia, hachas, atletismo y grandes hachas. Y Jonah, hechicera fugitiva. Cada hechizo, habilidad pasiva mágica que aprenda, te otorga un 2% de poder mágico. Qué difícil, no sé qué escoger, la verdad. No sé si cogerme al Horgrim o al Dirwin. Horgrim, Dirwin, Belmir. Joder, me encantan los nombres, tío. Joder. Hostia, chaval, no sé cuál coger, ¿eh? Es que las estadísticas dan un poco igual. El guardián del bosque o el saqueador, tío. Ah, hostia, y espérate, que no había visto esto. Humanos, humano de Escadia. Humano de Escadia, enano. Los enanos son nativos de la montaña. Creo que voy a coger el enano ya. O sea... Sabiendo que es un enano, creo que voy a coger el enano. Ya está, tío. Se acabó. Mal por culo.
Bueno, basta de brámbulos, es hora de trabajar. Este es el trato. No puedo caminar a Brian con mi pierna en este estado. Así que, a menos que quieras cargarme, necesitaremos una carreta. Necesito cabellos. Estamos de suerte. Mientras venías, hablé con el anciano del pueblo. Llegaremos a un acuerdo. Cumpliremos 3 contratos en el pueblo y, a cambio, nos darán una carreta y 2 caballos. No te preocupes por los contratos. No son nada extraños. No creo que necesites mi ayuda para lidiar con bandidos y no muertos. El anciano te dará los detalles. Deberías ir a verlo ya mismo. No perdamos más tiempo. Ah, casi lo olvido. Aquí hay un mapa de la zona. Lo necesitarás más que yo. ¡Súper recompensa, tío! ¡Wow! ¡Súper recompensa, tronco! ¡Ayuda con la orientación! Lamentablemente no garantiza que no te pierdas. Bien, 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 me encanta. Es un hablador, así que te responderé lo que quieras saber. Sí. Buena suerte. Bueno, gente, ya está. Hemos acabado con esto. El juego tiene muy buena pinta. Y ahora vamos a proceder a mirar y hacer una raid a alguien. Vamos a ver quién anda por ahí. Si queréis, se la vamos a hacer aquí al señor Lois, porque es... O si queréis seguir viendo del juego, se la hago a Lois directamente. Mira, vamos a hacérsela a Lois. Que está jugando ahí con... No sé con qué. Ah, no, está viendo un vídeo. Se lo voy a hacer a Lois, ¿de acuerdo? Raiz. Nada, muchas gracias por haber estado aquí todo este tiempo, por darme compañía, gente. Me lo he pasado muy bien probando algunos de los nuevos juegos que me he pillado. Quedaría a jugar el 7 Days to Die. Y ya está, ¿no? Sí, sí, ya está. Solo me quedaría ese, que bueno, ya jugaré a él. La verdad, de lo que llevo probado, el que más me ha gustado ha sido este, más que el Darkwood. Así que este creo que lo voy a jugar bastante, junto con el de los zombies ese raros que mola un montón. Y nada, me despido de vosotros, que ya es hora. Ha sido un placer, nos vemos en otro día, no sé cuándo. No sé cuándo voy a estar. Y poco más. Venga, muchos besos, abrazos. Le doy a iniciar raid ya. Chao, chicos, pasadlo bien. Me apetecía ahora buscarme vídeos de clones y rituales del. Pero bueno. Señor Urdano. Vivían en la aldea de videojuegos con esos 5 millones de ferraros. Saludos a todos. Bienvenidos. ¿No ha funcionado? A ver, hijo de puta.